Bueno, hoy vamos a hacer una revisión de Android, un sistema propiamente diseñado para celulares que ha sido adaptado para PC. Si nosotros buscamos el dispositivo Android, la distribución, esta no está diseñada realmente o no está aprobada en todo tipo de equipos. Ellos, ellos como tal están trabajando sobre ciertos dispositivos de prueba. Yo intenté probarlo en el portátil que siempre utilizo, no funcionó. Tomé un equipo normal y lo traté de instalar y tampoco funcionaba, y al parecer no tiene una gama muy amplia de drivers soportado. De hecho, vamos a ver si conseguimos los dispositivos soportados y vamos a echarle un ojo. Como ven, aquí estamos ya trabajando con él. Está tal cual como viene en el paquete. Y aun cuando ya está funcionando, se nota que es una versión muy verde para muchas cosas. Ok, es esta versión que está aquí, Android X86. Antes de hacer la reseña, quise probarlo por varios días. En la parte de instalación de software no me ha ido muy bien con él. Hay muchas cositas. El Play Store no he podido estar instalando muchas cosas, me da error o se queda pensando. Aun cuando navega, yo creo que ellos habían pensado trabajar principalmente con equipos que tengan Wi-Fi más que con equipos de escritorio, o sea. Okay, vamos a ver. Instalación, no recuerdo dónde fue que vi cuáles eran. Tienen una lista de dispositivos soportados. Ok, esto es para VMware. No los consigo ahora. Bueno, el hecho es que hay dispositivos en los cuales ellos ya han estado trabajando, más como el iPad de Asus, por lo que vi, más que todo en mini PC, en esos portátiles chiquiticos de 7 pulgadas es con lo que más han estado trabajando. Si les digo la verdad, no, yo lo veo como un poco raro que, siendo una distribución propiamente de para trabajar en táctil, el principal desarrollo esté trabajado en equipos que no lo poseen. De hecho, miren que aquí los gestos los estoy haciendo con el mouse como si fuera el dedo, pero ok, vamos a ver si tiene que limpiar todo. Pero si lo tiene, no es este que está acá propiamente. Ok, este es para YouTube recomendando que se actualice. Vamos a ver. Ok, este es para ver la rotación automática, que no tiene mucho sentido en un equipo de uso de hogar. El modo avión, transmitir puede ser que sea útil, linterna en un equipo PC tampoco. Son cosas que posiblemente son correctas en un celular, pero en un PC como tal, me imagino que tarde o temprano tendrán que comenzar a hacer ciertas adaptaciones. Ahorita está
como que simplemente adaptándolo para que funcione. Como pueden ver, miren, estas eran aplicaciones que yo había puesto a instalar. Ahorita cuando prendí, terminó de instalarlas como tal. No sé por qué no veo una parte donde yo simplemente diga limpiar todas las notificaciones, que es algo muy común porque generalmente, como ven, pueden haber notificaciones y borrarlas de una en una con el mouse es realmente tedioso. Ellos siguen trabajando como con su botón central. Para ver, este botón derecho es para ver cuáles son las aplicaciones que tenemos abiertas. Ok. Configuración. Ir para atrás. Volver para las. Si vamos en imágenes, en todo caso pueden estar las que estén precargadas porque no tengo mayor cantidad de. No me he puesto a cargar. Y realmente, como ven, se navega con el Chrome. Yo le asigné 2 GB de RAM y no es que se vea sumamente fluido. Claro, si nos ponemos a pensar, en la actualidad Android los equipos están usando, ya con 2 GB se les considera poco, la mayoría están usando 3, 4, procesadores de 6, 8 núcleos, entonces, pero un PC por lo general el procesador al no depender de una batería es un poco más potente. Por muchos que todavía crean que ARM en ese sentido, al depender de una batería y trabajar frecuencias más bajas, hay cierta potencia que no llega a tener. Lo siento un poco pesado. Y si la adaptación es para hacerla utilizada en unos equipos que vienen con procesadores Atom, me parece que no sé qué tan funcional vaya a terminar siendo su uso. Ahora, sí creo que para probar, sobre todo a nivel de los desarrolladores, que quieran probar sus aplicaciones y todo lo demás, puede ser práctico. Aunque no sé cuánto les afectaría después la migración, el utilizarlo en x86 en vez de ARM. Como ven, es una versión de 8, de Android 8 en su estado más puro, sin ninguna capa. Me parece cómodo para la gente que lo que quiere es trabajar. Como ven, las aplicaciones. Nos podemos mover, como ven, como si estuviéramos. Claro, hay una sola ventana. Y si le doy acá, caigo al menú. No sé si se notará esta flechita que está acá. Vamos a hacer una prueba. Vamos a abrir Chrome. Vamos a buscar Android. A buscar una imagen. Vamos a buscar algo más. Lanzar esta que es la. Ok, quería ver si la podía bajar con botón derecho. No, vamos a ver cómo. ¿Cómo podríamos hacer? Tampoco permite.
Bueno, la verdad es que no he probado mucho esa parte de cómo descargarlo. Estaba buscando a ver si conseguí una manera. Vamos a ver aquí en el botón de guardar. Ok. No está disponible para guardarlo acá. Después buscaré otra manera. ¿Qué otra cosa así interesante? Es que como tal es prácticamente el uso del celular. Por ejemplo, vamos a ver, esta fue la aplicación de Facebook que se instaló. Es curioso, miren cómo la pantalla cambió la relación de pantalla con la aplicación, al parecer. Bueno, no voy a colocar aquí el usuario y la clave de manos y máquinas en este momento, pero sí miren cómo cambió la relación. Vamos a ver, lo que sí me he notado es que las instalaciones tardan sobremanera, no son instalaciones rápidas cuando mandas a descargar. Por ejemplo, va a estar actualizado, o sea que ya está instalado. Vamos a buscar cualquier cosa en la biblioteca que sea rápido de instalar. Vamos a probar con... A buscar un juego, vamos a buscar un juego que esté entre los... Juego que sea muy pequeño, estoy buscando. Vamos a buscar este. Y vamos a ver si... Ok, este está funcionando de manera correcta. Vamos a abrirlo. Otra vez se observa cómo cambia la relación de la pantalla. Y bueno, sí, se reinició el sistema. Obviamente, si bien funciona, todavía le falta por pulir. Es más interesante para el que quiera. Habría que probarlo en alguna de las de la, de las algún equipo de los que ellos tengan optimizado, como una iPad, alguien que lo que quiera es comenzar a desarrollar, pero es algo que, si bien en el distro bash se ve que se está descargando mucho, se nota que es más que todo porque la gente tiene curiosidad de probarlo, pero no lo veo como un sistema estable en la actualidad para trabajar. Es más un dato curioso. Vamos a ver si ahora sí logra abrirlo. Vamos a ver. Me parece muy llamativo eso de que ellos traten de usar una ventana más ancha y el sistema se adapte al momento de... Ok. Como ven, no es realmente algo, no es realmente algo así cómodo. Por lo general,
Yo estoy trabajando con el mouse y uno está acostumbrado a que en este tipo de juegos por lo general todo se mueva acorde al mouse, y esto es algo que está diseñado para usarlo de forma táctil. Entonces no sé qué tan cómodo sea realmente. Como en todo Android, le doy acá y lo cierro. Vamos a instalar algo más que sea así pequeño y vamos a probarlo. No puedo probar ni WhatsApp ni nada de eso porque necesitaríamos una línea telefónica para comprobarlo. Y quiero comprobar algo que sea. Ok, vamos a probar algo pequeño aquí que. Y vemos cómo se comporta el mouse en este, tratando de adaptarse a la táctica. Ok, vamos a cerrar las otras aplicaciones porque nada más le asigné 2 GB y Android de por sí ya en los celulares ha demostrado ser un gran consumidor de memoria. De por sí Android es un sistema que corre sobre un emulador de Java. Si aquí lo estoy virtualizando, imagino que lo que estaremos, la virtualización lo que estará montando es un de por sí otro emulador de Java y trabajando sobre él. Entonces, habría que ver qué tan bien trabaja eso sobre un hardware definido. Ya lo monto acá, vamos a ver. Claro, a lo mejor no sucede con el Google Chrome, que se puede trabajar bien y la persona cuando vaya a trabajar le va a funcionar. Sería bueno abrir algún aplicativo tipo ofimática para ver, porque no me imagino tener ni siquiera una pantalla de 7 pulgadas para que se te ponga aún más pequeño cuando vas a trabajar. El sonido está funcionando, no sé qué tan bien. Vamos a ponerlo un momento para que puedan oírlo. Vamos a buscar algo en que se pueda observar más. Ponerle pausa. Vamos a home. Lo que sí se ve es que funciona. ¿Qué tan? ¿Qué tan funcional sea? Es otra cuestión. Como les digo, tal vez como sistema de pruebas pueda ser práctico, más no me imagino tenerlo en un equipo para trabajar o hacer algo. Vamos a buscar algo de ofimática. A ver qué suite de ofimática podemos instalar para probar. Bueno. Vamos a probar esta que es la primera que salió. Megas. Ahorita está mucho mejor la descarga. Yo la otra vez estuve probando y por algún motivo se estaba tardando mucho, mucho.
Ya, claro, hubo una de las siguientes veces que la tuve que dejar después como media hora, 40 minutos, porque estuvo actualizando el sistema, actualizando acá ya. Me imagino que en una de esas actualizaciones era un parche que corregía ese tipo de problemas y comenzó a funcionar de manera correcta ahorita que estamos trabajando. Lo más, sí, lo más, de las cosas llamativas que me tiene es que prácticamente lo tienen diseñado para pantallas de 7 pulgadas. De hecho, por eso vemos que estamos en este encuadre blanco. Inclusive lo voy a dejar así al momento de editar para que veamos la diferencia. O sea, yo tenía todo esto de pantalla y esto es lo que me deja disponible, que es más o menos una pantalla de 7 pulgadas. Ahora, aquí funciona bien. Si la ofimática utiliza toda la pantalla, no hay problema. Yo creo que el que monta eso, que un juego en el momento se le ponga este, pero si la ofimática también se va a reducir a modo celular, ya sería un poco más problemático. También está la situación de ver cómo lo está reconociendo cómo está reconociendo el sistema lo que tenemos aquí trabajado, sino como un celular o como una tableta. Sí, como ven, miren, lo permite trabajar a pantalla completa, o sea que lo que adapta a los tamaños son cosas como juegos y los sistemas y los aplicativos que estén diseñados para formatos de celular nada más. Los que están, aquellos que tienen el diseño que permite adaptarse a pantallas más grandes, como el caso de que es lo que suelen las tabletas, van a usar el completo de la pantalla. Por lo menos en la ofimática, entonces ya eso es una ventaja. No voy a iniciar una sesión ahorita. Y sí, funciona correctamente con el teclado. Ah, estoy dándome cuenta, no lo había probado, que tomó un teclado en inglés. Después habrá que ver. No. Vamos a ver de una vez si puedo cambiar la distribución del teclado de una vez. No, habría que dispositivos. Habría que buscarlo con comodidad. Si vemos entre las cosas interesantes, está el manejo de múltiples cuentas. Entonces, hay que acordarse que en la actualidad yo puedo tener en un celular varios usuarios, por lo cual usando esa funcionalidad es posible que me va a permitir utilizar múltiples usuarios en el equipo y cada uno con su propia configuración. De esa manera, cada vez que alguien entre con un usuario diferente, podría usar por separado sus correos, su configuración de Chrome y todo lo demás. Esto era todo lo que quería que viéramos por acá. Me pareció curioso que esta adaptación de Android al PC y espero que les guste.